I will speak one thing in Spanish because it's important for me at the moment. I will translate if you want. Go ahead. No, no. Bueno, in como English, antes de hablar del DTX Barcelona, como todos sabéis, me gustaría primero hablar del revuelo, del debate que se ha creado sobre mí esta última semana. Donde se me es difícil hablar porque nunca he hablado y nunca hablo de mi vida privada, ya que lo mío son la pasión por las motos, pero creo que este es un momento importante, ¿no? Los que me conocéis sabéis que siempre he sido muy directo, muy, muy, muy sincero. Tengo 21 años, vivo con mi familia, siempre he tenido una relación muy estrecha con mi familia, y como todo joven he decidido crear mi propio espacio, mi propia casa, y el hecho de ir a Andorra ha sido porque he estado muchos inviernos, muchas épocas del año, sobre todo también estaré muchos inviernos, muchas épocas del año allí, ya que para prepararme físicamente pues es un entorno ideal y favorable. Los impuestos no han sido la motivación. Es más, no sé qué va a pasar en el futuro, pero quiero dejar claro que pago y seguiré pagando el año que viene mis impuestos en España. sí, gracias. Sé que pues ha habido opiniones de todo tipo. Todas son respetables y aquí no me quiero justificar ante nadie. Pero creo que ha habido algunas críticas bastante duras sobre mí. Y al final la carrera deportiva de un piloto, como sabéis, no sabes nunca cuándo va a terminar. Al final, cuando tenía yo 19 años, estuve a punto de dejar el motociclismo por una lesión de vista. Gracias al doctor Bernat Sánchez pude volver a correr en moto. Y esto ha sido... Y esta última semana pues lo he pasado mal, ¿no? Simplemente agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, a mi familia, y lo único que quiero es seguir disfrutando y corriendo en moto. Okay.